Bueno, en la mañana de hoy se entregó Fátima Rigacio, se entregó también Alejandro Fischer y se abstuvieron de declarar. Esas son justamente las novedades de este día. Se abstuvieron de declarar en la tarde de hoy. Fueron hasta el juzgado federal, fueron trasladados hasta el juzgado federal de Sunil Narirén Perger y se abstuvieron de declarar. ¿Quién está declarando en estos momentos? Y nos informan desde justamente el juzgado federal que está contando algunos detalles. Es Jacinto Sampaio. Que bueno, es muy probable que se extienda su declaración. Jacinto Sampaio, prácticamente ustedes conocen la forma en la que habla y el conocimiento que tiene de casi absolutamente todo. Prácticamente no necesita abogado o defensor. Pero bueno, está declarando. Está delante de la jueza Sunil Narirén Perger contando su verdad. Después la jueza decidirá el futuro de Jacinto Sampaio. Probablemente también declare Facundo, el hijo de Jacinto, y su pareja. Fátima Rigacio y Alejandro Fischer, de la empresa PIM, se abstuvieron de declarar y me confirman que le han dado el beneficio de la prisión domiciliaria a Fátima Rigacio. Esta es una noticia de último momento. Le han concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Fátima Rigacio porque es madre de chiquitos menores de edad. Ah, perfecto. Y la jueza Sunil Narirén Perger, bueno, ha decidido darle ese beneficio justamente para que pueda estar con sus hijos siempre. Obviamente esto se debe garantizar que no entorpezca la investigación. Seguramente la jueza tiene los elementos para poder comprobar eso. Sigue prófugo Carlos Huidobro, es el último que queda prófugo. Es integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales y también es integrante de esta inversora NACRIS, Sociedad Anónima, que está en el ojo de la tormenta.